Bueno, nos encontramos en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, el Marco de Vigo. Es un edificio que antiguamente era la cárcel de Vigo, está muy bien situado porque se encuentra en el centro neurálgico de la ciudad, en la calle del Príncipe. Y antiguamente era la antigua cárcel de Vigo y los juzgados. Reunían los dos, el mismo edificio reunía los juzgados y la cárcel. Fue una restauración que conserva intacta lo que es la estructura del edificio, es decir, un sistema radial, una parte circular central en la que, a partir de la cual se distribuyen las diferentes salas, las galerías y los patios. Y el Museo Marco de Vigo pues recoge principalmente exposiciones de carácter colectivo, es decir, así como se hace monográficos de un artista, la mayoría de las exposiciones que hubo en el museo son colectivas, recogiendo a diferentes artistas, agrupándolos en torno a un tema. Ponche la guitarra, Antoine de tambor, moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Passez s'il vous plaît sur le jukebox. La exposición que tenemos ahora es El objeto en el arte desde 1960 hasta hoy, hasta nuestros días, y son los fondos de los museos regionales de Francia que bueno, se distribuyen a través de todos los museos regionales, consiguen una colección bastante importante. Le brio.